Una mascleta sostenible es la que podrán gaudir el próximo dissabte a la Marina de València. El cartró i paper seran els materials utilitzats en un espectacle únic que tractarà així de minimitzar els residus que es puguen generar. Va ser tot amb materials cartró i paper. De momento, evidentemente, se va a ir desarrollando. Otros productos no van a tener ni residuos siquiera, porque va a ser los mismos productos pirotécnicos que hay dentro, desaparecen. Y ya esto ya lo estuvimos hablando con tanto con Vicente Llorens de la Marina como con el alcalde de Alboraya y con la concejala de Medio Ambiente, ya cuando hicimos en julio el festival de hacer el producto, ya que estamos también tan cerca del mar, y que la gente empiece a concienciarse, ¿no? No solo nosotros, sino la gente, me refiero a las administraciones y el público en general, porque las cosas, si se quieren así, a veces hay que pagarlas más. La Marina de València acollirà de nou aquesta cita on a les 8 de la vesprada Ricardo Caballer tratarà de sorprendre de nou a valencians i turistes amb un espectacle que combinarà els efectes del castell i de la mascletà. Con muchísimas ganas de que ya llegue ese día, ¿no? Que sea, que demuestre, ¿no? Que los falleros podemos ser sostenibles, apostar por nuestro planeta, y con muchísimas ganas, ¿no? Porque supone el principio de esos 20 días de pólvora que van a inundar nuestra ciudad de ese olor tan especial. Es un evento ya único, es un evento distinto, es un evento que al final es lo que estábamos comentando antes, que está siendo un evento turístico ya, porque la gente extranjera pregunta para venir exclusivamente para ese evento. Hoteles, aviones, tal, son los primeros que se interesan, porque claro, la gente de Valencia pues ya nos avisarán y ya iremos. Pero bueno, sí, la verdad que se ha conseguido, es un referente, y estamos poniendo a Valencia, por lo menos, que la gente empiece a entender, la gente de Valencia, qué tiene en Valencia. De nou, Amstel ha demostrat el seu compromís amb les falles i amb la sostenibilitat. Cuando surgió la idea, pues nos daba un poco de vértigo, ¿no? Porque al final trasladar a todo un poco a la gente fuera del centro, a esta zona que tampoco era muy conocida, pues la verdad es que suponía un reto para nosotros, pero la verdad es que desde el minuto uno, desde el primer año, la acogida ha sido brutal, y simplemente cada año vamos intentando hacerlo mejor, hacerlo un poquito más espectacular, para que la gente disfrute más de este evento. En un espectacle que se ha convertit ja en una cita imprescindible en el calendari pirotècnic de les falles.